yo no sé si sea cierto de que rompieron relaciones con nosotros los del gobierno de Perú. Le voy a dar otro elemento, y no es culpa de ellos, nada más. Me refiero a la llamada clase gobernante de Perú. Consideramos que no fue justo lo que hicieron los congresistas del Perú de destituir al presidente legítimo. Y no solo se quedaron con eso, sino que lo encarcelaron a Pedro Castillo. Entonces yo no puedo quedarme callado ante eso. Pero además dije en su momento de que todo ese proceder arbitrario tenía que ver con los intereses económicos que se aprovechan de los recursos naturales del Perú, y que también no se me hacía correcto ni normal el que apenas se estaba dando a conocer la destitución de Pedro Castillo y ya la embajadora de Estados Unidos en Perú estaba avalando la decisión que tomó el Congreso. Muy extraño. Pero no sé si sea cierto de que ayer ese Congreso del Perú autorizó que lleguen al Perú 700 soldados estadounidenses armados a petición de la que está detentando la presidencia y con autorización del Congreso del Perú para entrenar a Fuerzas Armadas del Perú y a la Policía del Perú. No culpo solo a quienes permiten eso, sino hago un llamado de atención al gobierno de Estados Unidos. Eso es mantener una política injerencista que en nada ayuda a buscar la hermandad entre los pueblos del continente americano. Es prepotencia. Entonces, si me van a declarar no grato, que sepa cuando menos la gente por qué es. Fíjense en el caso de Ecuador, para que vean la diferencia. El Congreso aprueba el inicio del juicio político y él lo que hace, en el marco de sus facultades, es disolver el Congreso y al mismo tiempo disuelve el Poder Ejecutivo. En este caso, el presidente deja de tener funciones. O sea, los dos poderes, el legislativo y el ejecutivo. Y se convoca a elecciones